Usar la nocilia chalaquita doble, agujas número 3 y un ganchito o aguja auxiliar, lo que prefieran para los cruces. Ya aquí voy a tejer dos motivos: tengo un punto de borde, 20 para el primero, 20 para el segundo, y punto de borde, puntos de borde son opcio. Si quieren tejer 3, 4 5 motivos, montan un punto de borde, 20 para el primero, 20 para el segundo, 20 para el tercero, 20, 20, 20, 20 repiten tantas veces este motivo y al final aumentan su punto de borde. Vuelvo a repetir, los puntos de borde son opcionales. Era número 1, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos. Tomando un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, de nuevo devolvemos y tejemos un derecho. Volvemos a tomar un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos.

12. De nuevo tomamos el ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, volvemos a tomar el ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho. Termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, volvemos a tomar el ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho 12 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás Tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos y tejemos un derecho. Punto de borde al revés. Hilera número 2. Hilera 2. Y todas las hileras pares, que son la 2, la 4, la 6, la 8, etcétera, se tejen como se presentan. Esta es la única hilera par que voy a mostrar. ¿Ya? Las demás no, porque se va a hacer muy largo el video. Punto de borde, lo pasamos siempre sin tejer. Cuando miren como argollita, se sal revés. Como miren sus ojitos, van a tejer el revés. ¿Ve? Que revés, revés, revés prácticamente son cuatro revés Aquí cuando miren como cadenita se sal derecho, miren. 12 derechos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12. Aquí, como argollitas, son al revés. Uno, dos, tres, cuatro, revés. Se, primer motivo, lo mismo. Miramos como argollitas, al revés. En todas las hileras pares van a tejer los puntos como miren sus ojitos. ¿Ya? Si es al revés, tejen al revés. Si es al derecho, tejen al derecho. Y los puntos de borde, recuerden que el primero se pasa sin tejer y ahorita el último van a ver también cómo lo tejemos. ¿Ves? Derechos, derecho, derecho. Lo único que estoy haciendo es tejer como miran mis ojos. ¿Ve? Derecho, como argollita al revés. Aquí, punto de borde, lo tejemos al revés. Siempre el primer punto lo pasamos sin tejer y el último lo tejemos al revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Era 3, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 20 derechos: 1, 2, 3, 4. Aquí cuando tengo debajo un revés tengo que tomar la hebra de acá. Ya no como aquí que tomaba la hebra de atrás, sino por aquí. Ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 y 20. Primer motivo, termina. Segundo motivo, repetimos. 20 derechos, 1, 2, 3 por la por de atrás. 4. Aquí sí por delante. 5. Si no hacemos esto lo que vamos a hacer, si tomamos la hebra de atrás, lo vamos a hacer como retorcido y eso es lo que no queremos en este punto. ¿Ya? Vamos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seguimos. 15. 16, 17, 18, 19 y 20. Termina el motivo, punto de borde al revés. Seguimos hilera 4, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Número 5, pasamos un punto de borde. Sin tejer, comenzamos con un revés. De esta forma, un revés. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, volvemos a tomar el ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho. Aquí hacemos 10 revés quiero tejer mi revés, tengo un derecho debajo y quiero tejer un revés, tengo que tomar la hebra de atrás. Muchas veces me preguntan eso, porque hay veces cuando tejes un revés, tejes por la hebra de atrás o la hebra de adelante. Ya, esa es la razón, que tienen que tomar por acá atrás cuando miran un derecho debajo para que el punto no salga retorcido. Después de devolver el punto y tejerlo, aquí nos toca hacer 10 revés: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos, tomamos un ganchito, pasamos un punto. Lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, volvemos a tomar un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos, tejemos un derecho y un revés. Termina el motivo. Segundo motivo, repetimos un revés. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos, tejemos un derecho y 10 revés. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 momento y 10. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos al punto, tejemos un derecho. De nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos y tejemos un derecho, un revés, punto de borde al revés. Hilera número 6, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 7. Pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 20 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Punto de borde al revés. Hilera número 8, los puntos como se presenta y nos vemos en la siguiente hilera era 9 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos revés uno y dos tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto tejemos un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia adelante Tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un derecho. 8 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Seguimos, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás. Tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos, tejemos un derecho y dos revés. Termina el motivo. Segundo motivo, repetimos dos revés. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un derecho. De nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos y tejemos un derecho. Aquí hacemos 8 revés 1. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8. Seguimos, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un derecho. Dos, revés. Uno, dos. Punto de borde al revés. Hilera número 10, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Once, pasamos un punto de por de sin tejer comenzamos con veinte derechos: Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Termina aquí el primer motivo. Segundo motivo, repetimos, veinte derechos. uno, dos, tres, cuatro,

Punto de borde al revés. Hilera número 12, los puntos como se presentan, y nos vemos en la siguiente hilera. La 13, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 3, revés. 1, 2, 3. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un derecho. Devolvemos el punto, tejemos un derecho, de nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho y seis revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un derecho. De nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un derecho. Tres, revés, uno dos y tres aquí segundo motivo repetimos tres revés uno dos tres tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto tejemos un derecho de nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, dejemos un derecho, devolvemos, dejemos un derecho y seis revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás. Tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos y tejemos un derecho. Cuatro, espérense, tres revés, disculpen, uno, dos y tres. Termina el motivo, punto de borde al. Reves. Hilera número 14, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 15, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 20 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. 18, 19 y 20. Termina punto de borde al revés. Hilera número 16, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. A 17 pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 4 revés. Uno, dos, tres, cuatro revés. 1, 2, 3, 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto tejemos un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia adelante tejemos un derecho devolvemos y tejemos un derecho si sí, seguimos con cuatro revés 1 2 3 y 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto tejemos un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia adelante tejemos un derecho devolvemos el punto tejemos un un derecho y cuatro revés. Uno, dos, tres y cuatro. Termina el motivo. Segundo motivo, repetimos. Cuatro revés. Uno, dos, disculpen la bulla, tres y cuatro. Ya. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás. Tejemos un derecho, devolvemos y tejemos un derecho. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un derecho. Cuatro revés. Uno, dos, tres. Cuatro. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos y tejemos un derecho. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho y cuatro revés: uno. 2 3 y 4 punto de borde al revés hilera número 18 los puntos como se presenta y nos vemos en la siguiente hilera hilera 19 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 20 derechos 1 2 3 4 5 6

15, 16, 17, 18, 19 y 20. Punto de borde al revés. Aquí hilera número 20, los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera. la 21 pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 5 revés. 1 2 3, 4 y 5. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos, tejemos un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un derecho. Dos revés. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, tomamos, esperen un momento, ahora sí, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto.

Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un derecho. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante y tejemos un derecho. Devolvemos, tejemos un derecho, dos revés tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, devolvemos, pasamos un punto al ganchito, lo ponemos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos un derecho y cinco revés, uno, dos 3, 4 y 5. Punto de borde al revés. Hilera 22, los puntos como se presenta y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 23, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 20 derechos. 1, 2, 3, 4, 5,

segundo motivo repetimos 20 derechos 1 2 3 4 5 seguimos 6 seguimos 7 8 9 10 momento 10

24 los puntos como se presenta y nos vemos en la siguiente hilera. Era 25, pasamos un punto de borde sin tejer, comenzamos con 6 revés. 1, un momento. 2 3 4 5 y 6. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho. Volvemos a tomar el ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto, tejemos un derecho y seis revés. Uno. 2, 3, 4, 5 y 6. Segundo motivo, repetimos. 6 revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo ponemos hacia atrás, tejemos un derecho. Devolvemos el punto, tejemos un derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos el punto y tejemos un derecho. De nuevo tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia atrás, tejemos un derecho, devolvemos, tejemos un. Derecho, tomamos un ganchito, pasamos un punto, lo colocamos hacia adelante, tejemos un derecho, devolvemos, tejemos un derecho y seis revés: uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Punto de borde al Revés. Seguimos, hilera 26, los puntos como se presenta, y nos vemos en la siguiente hilera. Hilera 27, pasamos un punto de borde sin tejer. Comenzamos con 20 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 once, doce, trece, catorce, seguimos, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Segundo motivo, repetimos, veinte derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco,

hilera 28 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era número 29 tejer igual que la hilera número 1 hilera 29 igual que la hilera número 1 y así repiten todas estas 28 hileras eh, tantas veces quieran a lo alto ya vuelvo a repetir por última vez hilera 29 tejer igual que la hilera número 1 quiere decir que le era 30 igual que la 2 y le era 31 igual que la 3 así sucesivamente espero les haya gustado es un punto muy muy bonito eso sería todo hasta pronto